¿Cómo les va, gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a hablar de una serie muy querida de estos últimos días que aparentemente ya tendría en trabajo una nueva temporada. Un actor con su personaje siendo recasteado. Una película que creo que nadie se acuerda, pero que su director dice, hey, seguimos vivos. Y un próximo film que llega el próximo año y la forma en que esta terminaría. Mi nombre es Rodrigo y como siempre les digo, ¡comenzamos! Arranquemos por el mundo de las series. Una de las propuestas que han sorprendido a todo el mundo, siendo de lo más visto en las últimas semanas, estaría ya pensando en continuar su aventura con una segunda temporada que ya podría estarse trabajando para dentro de no mucho tiempo. Este pasado 4 de junio Netflix estrenó la primera temporada con un total de 8 episodios de la serie Sweet Tooth, la cual es una adaptación del cómic de mismo nombre a cargo de Jeff Lemire y que fuese publicado por el ahora extinto sello Vertigo. La serie, que cuenta con Robert Downey Jr. en la producción, realmente ha resultado ser un verdadero éxito, enamorando a todo el mundo con el protagonismo del joven actor Christian Convery en el rol de Gus, además de otros personajes que dan vuelta por cada episodio. Es así como el éxito fue tanto que desde Netflix han dado a conocer que esta serie se ha vuelto uno de los productos más vistos en las últimas semanas de su plataforma, por encima de muchos otros, demostrando lo que agradó al público toda esta serie, y por ello, según los últimos rumores, ya se estaría trabajando en continuar la historia de este show con una segunda temporada. ¡Esto es maravilloso! Debido a las razones que les comentaba anteriormente, no sería extrañar que esto termine ocurriendo tal y como ha hecho Netflix con otros shows que comenzaron con una idea y luego se fueron expandiendo debido al clamor del público. Y más tomando en cuenta que hay muchas cosas por contar aún del cómic, que cuenta con 40 números en total. Por lo que material de dónde agarrarse hay, y claramente el público estará más que agradecido. Vamos al mundo del cine. Uno de los personajes que finalmente tuvo su redención este año fue el que interpreta Ray Fisher en el Snyder Cut, alegrando a todo el mundo tanto por el mencionado actor como por lo que se vio en pantalla, siendo uno, si no el mejor personaje de las 4 horas que duró esta película. Pero claramente la lucha entre él y el estudio no resultará ser barata, porque su participación en el cine de DC habría tenido su última función según los últimos dichos. Finalmente, tras una larga lucha, Ray Fisher tuvo su momento de brillar cuando hace unos meses se estrenó por HBO Max Zack Snyder's Justice League, eliminando fantasmas que le decían que era un mentiroso, por decir algo liviano, respecto a las escenas que cortaron de él en la versión lanzadas en cines del film a cargo de Josh Whedon. Esta película de 4 horas permitió ver un costado mucho más humano del personaje de Cyborg, como suele verse en las viñetas, haciendo que todo el mundo quiera ver más de Victor Stone y toda su lucha por aceptarse como es en la actualidad. Pero como sabemos, durante toda esta lucha entre el actor y Warner Brothers, hubieron declaraciones cruzadas, comunicados, abogados, investigaciones y demás cosas que dejaban en claro que ninguno de los dos iba a querer trabajar juntos, al menos por un par de años largos. Es así como el proyecto de la película individual de Cyborg medio que murió, como era de esperarse, y ahora nuevos rumores se suman a todo esto, hablando de que el estudio vería potencial en el personaje de Victor Stone, pero que estarían pensando en hacer un recast para encontrar a otro actor que le dé vida al personaje en lugar de Fisher. De momento no se ha agregado nada más al tema, pero no sería de extrañar para nada, por todo lo que supimos en el último tiempo, que se produzca un recast para Cyborg, y todo hablaría de que sería un actor más joven que Fisher, el cual al día de la fecha tiene 33 años. Así que por ahora, otro rumor no tan descolocado de la realidad de las últimas informaciones oficiales y que quizá en un tiempo se termine de confirmar.
Uno de los tantos proyectos que fueron anunciados años atrás por Warner Bros. Y DC era el que tenía de protagonista el primer Robin, con un director que venía de irle muy bien en el cine, pero que de la nada todo se frenó sin ninguna novedad más. Y ahora el máximo encargado del proyecto habla al respecto, aún manteniendo pequeñas esperanzas. Hace ya un par de años se anunció que DC y Warner Bros. Estaban preparando una película de Nightwing con Chris McKay a cargo, quien venía a dirigir The Lego Batman Movie, recibiendo muy buenas críticas, así como una taquilla bastante por encima de lo esperado y demostrando principalmente su conocimiento de la franquicia del murciélago, haciéndolo alguien perfecto para encargarse del primer Joven Maravilla. El proyecto durante un par de meses, allá por el año 2017-2018, realmente avanzó de una buena forma, con el director revelando casi de manera diaria temas de la historia, lo que iban a hacer, las acrobacias y hasta ya un casting buscando un actor que pudiese realizar justamente todas esas pruebas de acrobacia para apegarse a lo que es Dick Grayson en las viñetas. Pero cuando empezó todo el tema del cambio de cúpula en el cine de DC, todo se modificó y nunca más se habló de la película de Nightwing. Y es así como ahora, tras más de 2 años, realmente ya más de 2 años, la última información oficial fue de octubre del 2018, sale a aclarar el director que por ahora el proyecto seguiría en pie. Espero que sea una realidad. Tengo esperanzas de que vayamos a hacer la película. En lo que a mí respecta, no lo doy por perdido. Han tenido otras prioridades, otros retos. Han tenido cosas que han tenido que hacer y creo que han encontrado su camino con sus recientes éxitos y las cosas que están planeando de ahora en adelante. Y creo que esto abre la puerta a que podamos hacer la película de Nightwing. En mi mundo, significa esperanza. Como vemos, el director no lo da por terminado el tema, pero claramente aún no ha recibido el llamado por parte de Warner Bros. Diciéndole que el proyecto se cancela, como le ocurrió por ejemplo a Ava DuVernay con New Gods. Haciendo que, bueno, esto sea al menos una pequeña luz que se vislumbra al final del túnel. Pero antes de ir con el final, si todavía no le diste like al video o no estás suscrito a este canal, te pido por favor que lo hagas, porque con ello me estás dando una gran mano para seguir adelante con todos estos videos y muchos más que estoy preparando para todos ustedes. ¿Ya lo hiciste? Muy bien. Dicho todo esto, ahora sí ya vamos con el final de este video. Gracias. Para cerrar, vamos a hablar nuevamente de la próxima película del murciélago de Gotham City, que sigue en su etapa de postproducción con muchas cosas que se van revelando en el último tiempo, con charlas y decisiones que se estarían tomando para ahora ir por el lado de la trama de la película, que tendría un final más que impactante tomando algunas cosas de las viñetas. The Batman continúa en su postproducción tras haber finalizado su rodaje hace ya unos buenos meses, encabezados por Robert Pattinson y dirigidos por Matt Reeves, en una película que tiene fecha de estreno para marzo del 2022. Por lo que todavía resta mucho para que llegue esta propuesta más que interesante, desde el lado de que seguramente sea una pieza fundamental para el futuro de DC en el cine. Es así como la importancia que hay sobre la película es mucha, con rumores de todo tipo, algunos creíbles y otros para nada, pero yendo en direcciones más que diferentes en muchísimos casos. Es así como hace unos días les comentaba que desde Warner Bros. Habrían tenido un primeros vistazos a la película, diciendo que la película estaba correcta, pero no les terminaba como de volar la cabeza, diciendo que era la mejor película de todos y había que retocarlo un poco. Y además se había dicho que este film tendría una trama muy oscura por encima de otras como The Dark Knight. Y ahora nuevamente hay otro rumor que llega con también relacionado a la historia del film, donde se habla directamente del cierre que tendría este film, donde, según se comentan, la trama finalizaría con el acertijo interpretado por el actor Paul Dano inundando Gotham City por completo, para entonces volverla una ciudad posapocalíptica. Dark, even for Gotham.
Esto claramente toma referencias de la trama año 0 de la etapa New 52 de los cómics, donde el acertijo hacía lo mismo afectando a toda la ciudad, y luego eso sería uno de los puntos fundamentales para toda esa etapa de Batman y los demás miembros del universo de DC que habitan en Gotham City o están relacionados a esos personajes. De momento un rumor que se queda allí, por lo que hay que tomarlo con pinzas, pero que realmente podemos esperarnos bastantes cosas de un proyecto que espera poder sorprender a todo el mundo. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, déjame tu like para saberlo y un comentario que lo estaré leyendo para saber qué pensás al respecto. Así como si no estás suscrito al canal, te invito a que te des una vuelta por los distintos videos. Y si te gusta lo que hago, te pido que te suscribas, porque no te das una idea de la ayuda que me estarías dando para seguir creciendo más y más. Dicho todo esto, nos vemos en un próximo video.